Uno de los principales motivos de discusión en las parejas son los pensamientos de celos. En algunos casos llegan a ser tan problemáticos que son el motivo más importante de una separación. Antes de que esto se produzca, muchas parejas toman la decisión de buscar asesoramiento en mi consulta de psicología en Valencia. Aquí os expongo 9 consejos con los que trabajamos en consulta. El primero de ellos, para tener más confianza en que te quieren y para aceptar el aprecio que te tiene la gente que te rodea, primero debes de quererte tú también. De esta forma, la comparación con los demás disminuye y tendrás menos propensión a sentir celos. Piensa en valorarte y aceptarte más. Trabaja tu autoestima. El segundo de los puntos es importante que fomentes tu propia vida personal. Cuando una persona se vuelve más autónoma, independiente y creativa, la posibilidad de que los celos se produzcan es menor, a la vez que aumenta la comprensión hacia las actividades que realiza la otra persona. Recuerda que tu familia y tus amigos son personas, tu pareja es una persona, no una propiedad tuya. El tercero de los puntos es, cuando tengas dudas, cálmate. No actúes sin reflexionarlas pausadamente. Identifica si existen razones justificadas para sentir celos. Si quieres hablar de ellas con tus amigos o con tus familiares, comunícaselas con pruebas en un tono conciliador. A la persona con la que sientes celos, nunca le hables de eso como un reproche. Cuéntale más bien tus sentimientos, especificándole claramente las conductas que te hacen sentir así, tratando de esforzarte por entender su punto de vista. El cuarto de los consejos es, aprovecha las oportunidades de fortalecer un diálogo continuo, una manera de hablar abierta, una confianza y un contacto amistoso. Lo mejor para una persona que tiene celos es sentir que puede hablar de ello. Entonces, fomenta esa confianza con tu pareja. Estas serán herramientas útiles para superar los desencuentros y las situaciones tensas o que te hacen encontrarte mal. Fomenta también la escucha activa. Tienes un vídeo mío sobre qué es la escucha activa y cómo fomentarla en YouTube. Puedes buscar mi nombre y te aconsejo que veas ese vídeo. El quinto de los puntos es, acepta que estás sintiendo celos y recapacita sobre sus causas. ¿Son celos por comparación con otras personas? Es decir, ¿te comparas tú con otra persona? ¿Y tienes miedo a ser reemplazado o reemplazada por esa otra persona? ¿Son celos por miedo a perder la confianza y el trato de tu pareja? Ármate de valor y confianza y comprensión para aceptar la realidad, haciendo un esfuerzo para eliminar esos malos pensamientos. El sexto de los puntos es, pon atención a la frecuencia con la que aparecen los problemas de celos en tu relación con tu pareja. ¿Es algo diario, semanal, mensual? ¿Cuándo aparecen exactamente? ¿Qué conductas los generan? Analízalos para conocer mejor cómo son tus pensamientos de celos. Si los celos son permanentes, estos tienden a desgastar la relación con tu pareja. Surge el reproche, el reclamo, la exigencia y la presión continua hacia ese ser querido que es tu pareja. Analiza entonces la frecuencia. El séptimo de los puntos es, pon atención a las siguientes señales de alarma. ¿Necesitas controlar todos los pasos de la otra persona? ¿Dónde está? ¿Con quién va? ¿A dónde ha ido? ¿La necesidad de tenerle solo para ti ha aumentado en los últimos tiempos? ¿La necesidad de controlar a esa persona ha aumentado? Piensa en ello. El octavo de los puntos es, las conductas celosas normalmente logran conseguir aquello que tratan de evitar, que la gente que tienes a tu alrededor se distancie. Piensa en ello.
El noveno y último de los puntos es, si no conseguís resolver el problema por vosotros mismos, con tu pareja, busca ayuda de un profesional. Los psicólogos trabajamos en consulta diariamente con este problema, con los celos en las parejas. Sabemos técnicas concretas, comportamientos concretos, pautas concretas para ayudarte a ti y a tu pareja a tener una relación más sana, más saludable y con mayor confianza. Llámame y podremos ayudarte.